no quiso separarse en modo alguno de su pueblo, pero pidió para su muerte unas exequias católicas. Esta larga lista me ha hecho hablar a la crítica en una expresión ciertamente confusa, de un renacimiento de la literatura católica. Y la pregunta es obligada. ¿Existe una literatura o una pintura o una arquitectura o una música católicas? ¿Son Velázquez o el Greco pintores de pintura católica? ¿O calificaríamos a Juan Sebastián Bach como autor de música protestante, si es que todo ello existiera? Al verse calificar como novelista católico, expresión que no resultaba muy de su agrado, Julian Green decía de sí mismo: yo no soy un novelista católico, sino un católico que escribe novelas. Una reacción parecida puede encontrarse en Dando el Tiempo en la gran escritora estadounidense Flannery O'Connor. Dejo pues la pregunta en el aire. Su respuesta, en uno u otro sentido, tiene mucho que ver con el espíritu laical, que no se contrapone ciertamente a una honda vivencia religiosa, como muestra esta misma novela de Joseph Malek. Aunque todos estos testimonios de conversión, lo fundamental sea la experiencia vivida personalmente, sí cabe encontrar en ellos algunas categorías generales. Esbozaré algunas, las más directamente relacionadas con esta novela. En primer lugar, la importancia de la liturgia y del espíritu que la anima, del cual aquella es expresión. Casi todos estos escritores son especialmente sensibles a la tensión, el dramatismo, el consuelo y la belleza de la liturgia católica, y cultivan una sensibilidad por ella que resulta un elemento apologético y un claro elemento de conversión. Los diarios de Julian Green, especialmente los volúmenes dedicados a su juventud, son a este respecto muy ilustrativos. La liturgia adquiere así un valor propiamente apologético. Tal vez sea el relato de la conversión de Paul Claudel el que mejor muestre este aspecto. Como el lector podrá apreciar, en la novela que nos ocupa, esta dimensión está muy relacionada con el paraíso perdido de la infancia. El segundo aspecto que quiero señalar es la importancia en la época de la literatura mística. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Ángela de Foligno, Luis Brock, Catalina Emmerich y otros, a los que hay que añadir las confesiones de San Agustín y, sobre todo, la influencia de Pascal, que va mucho más allá de los ámbitos católicos, como cabe ver en este fragmento de una carta del poeta Guillaume Apollinaire a Pablo Picasso. Cito: ¿qué hay incluso hoy más nuevo, más moderno, más despojado, más cargado de riquezas que Pascal? Tú lo aprecias, y con razón. Es un hombre al que podemos amar. Fin de cita. Y en efecto, el lector encontrará en esta novela la presencia recurrente de los textos de Pascal. La tercera categoría que puede apreciarse en buena parte de los procesos de conversión aludidos y que en esta novela tiene un cometido fundamental es la presencia de la madre, íntimamente ligada a la fe de la infancia. Me he decidido, vuelvo al Dios de mi madre y de mi infancia, escribe Charles Maurice en su diario. Cuando buena parte de estos autores buscan algo puro, limpio, absoluto, es hacia la fe de su infancia hacia la que se vuelven, así como hacia la presencia de su madre. Pierre van der Meer, protestante de origen, dice: de ella también he recibido esta inquietud espiritual que siempre me impedirá dormirme tranquilo. Por ella conozco la bendita nostalgia de las cimas de las estrellas, de lo infinito. Hay una línea que une en profundidad a muchos de estos autores, a Bernanos, a Green, a Moriarty, a
Ginter, a Moscou, y es una experiencia que les fue otorgada en la infancia, la experiencia de lo absoluto. Todos estos futuros escritores, como ocurre en esta obra, recibieron la fe de su madre, y la figura de esta, presente o ausente, resulta fundamental en su desarrollo posterior. En esta novela hay otras presencias femeninas. Una de las más importantes es la de Anna de Breffay, intelectual y católica, de la que se enamora el protagonista, intelectual y agnóstico, y en la que se reúne la más antigua aristocracia francesa con la nueva clase empresarial enriquecida, la clase burguesa, que en esos momentos triunfa en Francia. En este sentido, su figura tiene toda la ambigüedad simbólica del propio devenir de la nación. La analogía aquí con la duquesa de Grammont, de Massachusetts, es decir, la más alta nobleza, uniéndose a la burguesía o con el atopardo de Medusa, pues resulta inevitable. Hay dos escenas en esta novela que, entre otras varias, recomiendo vivamente al lector: un viaje delirante por las altas cimas del Cantal, en el que un sacerdote narra su pérdida de fe, en el que a la vez se dibuja con extraordinaria nitidez el materialismo positivista de parte del mundo rural, y una comida en el palacio de los Sablón, en la que se aprecia muy bien la fusión de estas dos clases, aristocracia y burguesía, a la que se une la prosperidad de la clase política procedente de las regiones y provincias, de las autonomías, diríamos hoy, con su laicismo militante que se produjo durante la Tercera República y que dio a Francia un carácter único entre las restantes naciones de Europa. Por otra parte, tampoco fue algo infrecuente que una parte de los escritores mencionados volviera a la fe como resultado de una profunda inquietud por el estado espiritual de la nación. La figura de esta mujer de Anne de Breffay tiene también otra dimensión narrativa, la de una violenta pasión amorosa, una efracción violenta, dirá el propio Malegre, que quiebre la frialdad y dureza del racionalismo intelectual del protagonista, a lo que ha de añadirse el tremendo dolor producido por dos muertes que termina por romper todo acorazamiento y dureza de corazón, por crear el necesario vacío del alma, ese desmantelamiento común también a la obra de Pegu y de Gabriel Marcel, desmantelamiento de lo que poseemos, de nuestras propias seguridades, y la afirmación del concepto evangélico de pobreza. El mismo Malek explica este proceso. Cito: en cuanto al postulado positivo, el espíritu contemporáneo lo hace de una sustancia tan dura que es preciso el mazazo del sufrimiento para demoler los cantos con que está hecho. El dolor es el único medio de acabar en Navillier con la inercia de los hábitos intelectuales retrasados con relación a estados profundos de su espíritu. Fin de cita. A la presencia de la madre va unida la de la hija, la hermana del protagonista. Entramos aquí en el ámbito de los santos, de la santidad humilde como signo distintivo, de la fe ardiente y crucificada de la madre y de la hermana. En Christine se lee en la novela: Cristo se le ha hecho a Augustin Navillier casi transparente. Pues Dios solo se revela verdaderamente, señala Bergson, en el rostro de los santos. Solo ellos son verdaderamente testimonio de lo sobrenatural. Ninguna otra novela, afirma Salzmüller, pone tan al descubierto la profundidad propiamente sublime de la fe de los sencillos. El 14 de abril de 2013, en la Basílica de San Pablo Extramuros, y unos meses después, en agosto de ese mismo año, en la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco cita en su homilía a Joseph Malek, cosa que también hace durante una larga entrevista con el director de la Civilita Católica y posteriormente en la, hasta el momento, última exhortación apostólica.
la que llama a la santidad en el mundo contemporáneo. Antes lo había hecho también en un discurso en la Universidad de El Salvador en 1995 y en el 2010 siendo arzobispo de Buenos Aires. Sabemos también por el testimonio del filósofo Jean Guiton que su antecesor, el Papa Pablo VI, fue un asiduo lector de Malek. Dos frases de esta novela aparecen recurrentemente en las palabras del Papa Francisco. Cito, lejos de que Cristo me sea ininteligible si es Dios quien me es extraño si no es Cristo. Donde el entonces cardenal Bergoglio, frente a una postura teísta, ve lo esencial y el corazón del cristianismo. Y otra referida a, cito, las clases medias de la santidad, atribuida en la novela a las dos mujeres citadas. Esto es una santidad forjada en una vida sin brillo, enteramente corriente y normal. Agustín o el maestro está ahí, es ciertamente una novela de análisis social, filosófico y teológico, escrita con una enorme fuerza y belleza de lenguaje. Pero es junto a ello el finísimo análisis de una aventura espiritual de hondura y riqueza innegables, en la que el realismo literario, con toda su potencia simbólica, alcanza una de sus más altas cotas de expresión. Muchas gracias. Bueno, yo puedo decir unas palabras y luego quiero que clausure propiamente el profesor Fernández Ballina. Bueno, el Congreso ha llegado a su fin. Afortunadamente, o dicho con más propiedad, gracias a Dios, pues todo el mundo ha podido presentar su trabajo, menos dos participantes de los 40. Y ha llegado a su fin con éxito. Yo quería citar a Marisol y a Bobby, las dos que han tenido un trabajo fundamental al equipo de grabación. Y con este congreso ya celebrado, pues efectivamente aquella anticipación pues ya se ha cumplido, ¿no? Es decir, que en estos tres años se han presentado 100 trabajos sobre 86 autores de 14 áreas, lo cual no demuestra una enorme capacidad de gestión y de difusión por nuestra parte, sino que lo que demuestra es que me parece que se puede decir que quizá Dios sea el tema más humano, paradójicamente. Y esto en gran medida se debe también, hay que decirlo, al profesor Fernández Ballina. Hace tres años vinimos aquí a Complutense, Paco Valenzuela, Izaro Batres y yo, y él nos recibió muy amablemente con Rafa Ruiz. Era simplemente una idea del proyecto, pero él nos alentó, nos animó. Y bueno, pues nosotros le estamos muy agradecidos. Agradezco al comité organizador, a los que han venido de fuera como Patrick, a los que han venido de dentro. Hemos aprendido de todos, no ha habido ni una sola comunicación que no haya aportado algo. Unas veces se ha hablado de autores olvidados injustamente, otras veces se ha hablado de autores de otras latitudes poco conocidos. Otras veces han ofrecido reflexiones filosóficas imprescindibles para poder hacer crítica literaria. Y yo pues les invito a todos los que estáis aquí y a los que nos verán por la grabación, pues que se queden en este proyecto, como ya muchos de los ponentes lo están haciendo desde el principio, que participen de este grupo coral de investigación. Y agradezco también a los participantes que han venido, que no han sido muchos, pero han sido muy valiosos para nosotros. Por ejemplo, una mujer checa llamada Dana, a nivel de Valencia, exclusivamente para participar del Congreso, y se fue este mediodía. Y esperamos, también agradecemos al decano, aunque no esté ahora, pero sus palabras de apoyo. Y también a Fernando Américo como director del Instituto de Ciencias de la Religión por su palabra de aliento el primer día. Y esperamos dentro de un año volver aquí a la Complutense a hacer el cuarto Congreso Internacional. Muchas gracias.
supuesto, le agradezco al profesor Millán su ponencia, su magnífica ponencia de clausura. Bueno, creo que no merece la pena que añadamos más palabras y mucho menos glosarlas que han sido tan felizmente dichas, ¿no? Me uno perfectamente a ellas y formalmente, puesto que hay que acabar de algún modo, gracias a todas, a todos, a cada uno, a quienes estáis sembrando algo que a mí me parece que es fundamental y que resulta tan imprescindible como el resto del ámbito académico que responda, lógicamente, a las necesidades de nuestro ser humano y la sociedad a la que una universidad debe deberse. Bueno, en nombre de todos, por tanto, muchísimas gracias. El departamento a quien modestamente represento, el instituto y la facultad solo puede honrarse de una manera más muy especial cuando algo tan importante como lo que ha sucedido estos dos días ha podido serlo aquí. Y creo que está jalonando ya, ¿no?, una carrera ascendente de este proyecto, Antonio, en el que el único posible mérito fue el decir amén. Nunca mejor dicho, si sabemos la connotación que la propia palabra hebrea y su reflexión ha tenido hasta ahora, ¿no? El resto es de ustedes y creo que merece la pena seguir apostando por ello con la mayor esperanza. Gracias y hasta siempre. Sí, es un camino, ¿no? Sí, entonces también.